Muy buenos días, amigos de México al Día. Qué gusto saludarlos. Soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. Jornada 3 de la Copa MX. Pumas en contra del conjunto de Juárez. Aquí está el golazo que hace Kevin Escamilla. Le pega bonito, se tiene confianza. Ya estaba el gol después. Vean nada más el toquecito de Abraham González. Esto al minuto 38. Y posteriormente, Alan Mendoza cierra de buena forma este centro al 87. Pumas 3, Juárez 0. Pumas aprieta el grupo 5, todos con 3 puntos. Por cierto, Pumas presenta refuerzo de lujo. El Cubo Torres, Eric, el Cubo Torres llega al conjunto universitario. Va a utilizar el número 9. Vamos a ver si esta vez, ahora sí, le va bien en la Liga MX. Con Chivas no le había ido tan mal. Con Cruz Azul, pues más pena que gloria. Vamos a ver qué sucede ahora con Pumas, que estará en el ataque junto con Castillo y Matías Alustiza, entre otros. Monterrey en contra de Correcaminos. Vamos a ver qué sucedió allá en suelo regiomontano. Al minuto 18, el autogol por parte de Leonardo Franco. Quiere cortar la jugada y pues la manda para adentro. Después sí, metió gol de penal, Rayados, increíble, pero sí, cierto, ahí estaba Carlos Sánchez. Ahí después Benítez con un gran pase de pecho por parte de Pavón hacia el 3-0, y Luis Loroña al 46 acercó a Correcaminos. No fue suficiente, pierde 3-1, gana Monterrey y son líderes del grupo 3. Santos en contra de Toluca, muchas indisciplinas con el equipo de los Diablos Rojos. El golazo de Brian Lozano al minuto 29, Rodrigo Salinas iba a emparejar el marcador a 1 al 65, y después esto de Lozano es espectacular, el tiro al poste, el rebote para Julio Furch al 70, y bueno, Santos le gana 2-1 al Toluca. Santos es líder del grupo 4 con 5 puntos de ventaja sobre Toluca y Mineros. Tampico Madero en contra del Atlas, por fin ganó el Atlas, no ganaba ni en Liga ni en Copa, ahí está, y se espera la llegada de Rubén Omar Romano para dirigir al equipo otra vez. Ángel Enríquez al 15, Ravel Morrison al 57 con el 2-0 para el Atlas, y Alberto García al 66 iba a empatar, bueno, iba a hacer el gol que iba a acercar nada más al equipo de Tampico Madero, que al final pierde 1-2 con Atlas. Todos en este sector 7 tienen 3 unidades. Vamos ahora a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal. Sporting de Lisboa en contra del Porto, con todo el partido por parte del mexicano Héctor Herrera. Se fueron 0-0, nos fuimos a los penales y ahí falla Héctor Herrera uno de los penales. Ahí están las jugadas y con esto pues el marcador 4-3 a favor del Sporting, y eliminan al Porto, que dejó en la banca tanto a Diego Reyes como a Jesús Corona. Layún no fue convocado, así que el Porto queda eliminado en semifinales de la Copa de la Liga de Portugal. Y otro que quedó eliminado sorpresivamente fue el Real Madrid en la Copa del Rey. Pues sí, así como aquí hay este caso, pues hay que ponerle nombre a lo que pasó en el Santiago Bernabéu. Aquí estaba Munir El Haddadi, estaba haciendo el 1-0. Este era Javier Erazo al 31 haciendo el 1-0. Karim Benzema al 47 con el empate, y al 55 iba a venir el gol por parte del Leganés de Gabriel al minuto 55, global 2-2. El gol de visita le da el pase al Leganés por primera vez en su historia a una semifinal de la Copa del Rey, y el Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey en los cuartos de final. Y a la vez, en contra del Valencia también jugó. El marcador fue a favor de 2-1 del Valencia y el global 3-3. Se fueron a penales. Ahí Valencia ganó 3-2 y avanzó a las semifinales. Hoy Barcelona en contra del Español a las 14:30 horas. Y hay que hablar de Michel Platini. Recordemos que por los temas de corrupción que azotaron a la FIFA hace un par de años, él también salió manchado. Un cobro que no fue registrado de 1.8 millones de euros que le recibe a Joseph Blatter, no lo registraron en ningún lado. Entonces la FIFA determina suspenderlo por 8 años, después se le reduce la sanción a 6, acude a hacer una apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo, se le reduce a 4, y bueno, ahora va a intentar hacer una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que se le quite esa sanción, que pues lo que hace es que está suspendido de cualquier actividad relacionada con el fútbol, y él ya quiere regresar. Él quería ser el sustituto de Joseph Blatter, pero también fue manchado por los temas de corrupción. Vamos ahora con el Abierto de Australia. Ya tenemos final.
pues establecida en la rama femenil, la sembrada número uno del mundo, Simona Halep, venció en 2 horas y 20 minutos por 6-3, 4-6, 9-7 Angelique Kerber y avanzó a la gran final, en donde enfrentará a Caroline Wozniacki, que hoy derrotó 6-3, 7-6 a Elise Mertens en 1 hora 37 minutos de partido. En la rama varonil, Marin Cilic avanzó a la final al derrotar a Kyle Edmund. Vamos ahora con información de la Fórmula E. Amigos de México al Día, por tercer año consecutivo, la Fórmula E vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez. Será el 3 de marzo, cuando veremos la carrera eléctrica en la Ciudad de México. Quinta parada del serial de Electrix. Lo fundamental es que estamos hablando de una de las ciudades más pobladas del mundo. Y el ADN de nuestro campeonato nos dice que tenemos que correr en las ciudades más pobladas, que obviamente, por el hecho de ser las más pobladas, son las que más movilidad tienen. Este año pues tenemos dos bandas y van a estar todo el día tocando en el E-Village. Además de eso, pues hacemos activaciones. No hay un espectáculo que valga 50 pesos el boleto. Yo creo que es muy sencillo asistir y daremos algo para nuestra ciudad. La Fórmula E donó 500,000 para la restauración de la Ciudad de México después del sismo pasado del 19 de septiembre. Cabe destacar que la taquilla también será donada a esa misma causa. Para México al Día, Verónica Dávalos.